Bienvenidos una vez más a una emisión del programa ¿Quién quiere ser presidente? Finalmente tenemos al candidato Yacu Pérez de Pachacútic, candidato presidencial, y esperábamos también estar con su binomio Birna Cedeño, pero no ha sido posible. Quiero agradecer a Mole el Jardín, Pacari Uisek, Noé Sushi Bar. Bien, está con nosotros el candidato Yacu Pérez Huartambel, nacido el 26 de febrero de 1969 en Tarqui, Azuay. Yacu significa agua y es abogado con 4 posgrados en gestión de cuencos hidrográficas, derecho ambiental, justicia indígena y magíster en derecho penal y criminología. Fue profesor universitario y es autor de 7 libros. Es viudo y padre de 2 hijas, casado bajo matrimonio ancestral. Con su lucha por el agua quiere ganar no solo las elecciones, sino la vida misma de sus conciudadanos. Combatiendo la corrupción generará empleo. La plata alcanza cuando nadie se la roba. La presidencia no es el fin, es el medio para cambiar para siempre la historia del Ecuador. Recuerden que tenemos una encuesta que ustedes pueden responderla. De no ser obligatorio el sufragio en el Ecuador, ¿usted votaría sí o no? Esa es la pregunta. Bienvenido, estimado Yacu. Qué gusto que finalmente pudimos concretar esta entrevista. Sé que tiene una agenda muy potente, muy importante. Empecemos. ¿Cómo se siente a una semana de las elecciones? Querida Michelle, buenos días a usted y a través de usted a toda la audiencia que nos puede conectarse. Me siento completamente tranquilo, más todavía cuando estoy con las energías de... Estamos al pie del Cayambe, estamos ahora por Cayambe. Está majestuoso acá el Cayambe con sol radiante. Pues hemos hecho lo que teníamos que hacer, recorrer el país, pedaleando, viendo, sintiendo los baches de la ciudad, que son los baches también de las asimetrías sociales, de las inequidades sociales, pero muy esperanzados, muy optimistas, porque estamos seguros que estamos en los primeros lugares. Yo creo que estamos en primer lugar. Nosotros no tenemos la chequera para pagar a las encuestadoras para que nos ubiquen en primer lugar, pero sí tenemos nuestra trayectoria de vida y nuestras propuestas, que creo que eso es lo que nos ha ido calando y por eso nos hemos ganado el cariño de un sector importantísimo del país, yo diría de una mayoría, que ve con esperanza que podamos ser gobierno. Y ojalá poder cambiar, enderezar, corregir lo que está por corregir y apoyar lo que hay que apoyar. Bien, estamos a una semana y creo que es importante que la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, lo conozca usted en mayor profundidad. Hay un tema de su historia que a mí en particular me conmueve muchísimo, y es que usted es viudo. Yo también soy viuda y sé lo que es criar a una hija en otras circunstancias distintas, perdiendo, digamos, al padre o a la madre con quien uno procreó esos niños. ¿Cómo ha sido su vida, Yacu, con respecto a criar a esas 2 hijas sin la madre de ellas? Entiendo que usted me entenderá perfectamente, pero para los que no han tenido, y ojalá nunca tengan ese desliz, ese impasse, que, bueno, por algo será la Pachamamita, Taita Dios, quien sea, así lo ha decidido. En efecto, hace 8 años yo me quedé viudo. Mi compañera Verónica Ceballos se nos fue, un cáncer se la llevó. Era mi complemento ideal porque en momentos duros estuvo ella ahí. Ella era profesora, era poeta, ella era tan sensible. Y yo francamente tenía envidia de ella cuando mis hijas recurrían más a ella que a mí. Y para todo era mami, mami, mami. Yo decía, ¿y por qué no me dieran papi? Entonces, claro, ella estaba más en contacto con ella, pero yo aprendí cuando ella se fue y empezaron a recurrir mis hijas a decirme papi, papi. Y claro, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana me llamaban, no para decir que le quiero un abrazo nomás, sino me duele la muela, me duele la barriga, me sale sangre de la nariz y de todo. Y ahí aprendí los detalles. Todos los detalles. Y en verdad, yo he sido profesor de 3 universidades, he escrito 7 libros, he aprendido el saxofón, he dado conferencias en universidades internacionales, ta, 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 ta. Pero lo más difícil, ser padre y madre a la vez, ¿cómo le entiendo? Un trabajo
tan difícil. Uno diría, bueno, mis hijas me dicen, no tengo mejor padre ejemplar, pero yo me doy cuenta que no pude satisfacer en todos. Por ejemplo, una anécdota, le peinaba a mi pequeñita, a la más pequeña, que ahora ya tiene 15 años, cuando me quedé viudo, cuando se quedó ya huérfano de mamá, tenía apenas 7 añitos. ¡Ay, qué pena! Y me decía, sí, y me decía que le peine, le peinaba, me esmeré tanto porque ya no podía peinar, me esmeré tanto hasta que dije, ya, ahora sí, estás preciosa, chuita, limpiecita, ahora sí. Ella se fue a ver en el espejo y lanzó un grito de, güey, que no quería ese peinado, que estaba horrible y que todo se derrumbó. O sea, todo lo que yo sentí que ya logré peinar se fue al piso. Quiero confesar que nunca le convencí, nunca aprendí a peinarle a ella para ir a la escuela, entre otras cositas. Pero ventajosamente aprendí, o sea, de todo lo malo, porque cuando Verónica se fue, me quedé así choqueado, como somni, como, o sea, como que la vida se me fue durante 6 meses. Pero después empecé a ganar esa sensibilidad de mis pequeñas. Siempre he tenido sensibilidad porque me crié en el campo. Mi vida fue dura también desde mis inicios. Yo nací en Huasipungo. Mi padre no tuvo un día de escuela. Yo, hasta que me di cuenta, estaba con la bicicleta, que no era mía, me pedía a los vecinos, pero a la vez estaba criando a los cuisitos, a las gallinitas, rodeado de los animalitos. A los 6 años yo estuve ordeñando las vacas, tanto de la hacienda como de nosotros. Y a esa misma edad ya estaba sembrando la chacra, el maicito, el frejo, los zambitos. Y cuando uno empieza a enterrar, a sembrar, a lampear, a deshiervar, ahí uno va aprendiendo también, creo, la sensibilidad. O sea, la dureza de la vida del campo se compensa con la sensibilidad a la vez que nos brinda la madre tierra. Y luego con mis pequeñas, entonces, fue duro, pero a la vez también podríamos decir gratificante. Siempre del lado más oscuro hay que sacar algo de claridad. La verdad es que su historia casi, realmente le confieso que casi me saca lágrimas, porque es exactamente lo que se siente, ¿no? O cuando en el caso de mi niña, cuando me pide dónde está mi papá y por qué se fue, y a veces está enojada con Dios y me dice, ¿y por qué tuvo que morirse antes? Pues uno tiene que sacar una fortaleza, tomando en cuenta que en mi caso yo también tuve que vivir la muerte de mi madre cuando yo tenía 14 años, pero creo que esas muertes nos dan un grado en la vida, que nos dan una madurez. Cuénteme, estimado Yaku, ahora que usted está a una semana de a lo mejor poder llegar a una segunda vuelta y aspirar ese gran puesto como primer mandatario, como el presidente del país, en esos momentos cuando usted se encuentra absolutamente solo, ¿a quién invoca frente al espejo? Porque usted me está contando estas historias de la infancia, de dificultades, de hacer una evolución y también estas dificultades en la vida, ¿a quién invoca? ¿Qué le dice a Verónica en secreto ahora que usted seguramente la necesitará más que nunca? Yo siempre invoco a la Pachamamita, que es el cosmos, que es el universo, que está cargado de tanta energía. Pero siempre cuando estoy tomando un vasito de agua, cuando me da sed, me acuerdo de ella, porque ella siempre me venía a auxiliar en esos momentos. Es que el agua para mí es todo. ¿Cuántas veces he llorado con mis pequeñas? Nos hemos abrazado. Y bueno. Gracias. Es un poco duro, pero, pero las lágrimas mismo es agua. En la sonrisa está lleno de agua. Y claro, Verónica me decía solamente, cuídales. Lo único que te pido, cuídales. Entonces, ha sido un poco, Entiendo ese sentimiento de a veces esa impotencia, ¿no? Pero ahí está el agua. ¿Y cómo son sus niñas, Yaku? ¿Qué tienen de esa fortaleza del agua, de usted, de Verónica, mi querido Yaku? Perdón, ahora mismo ellas están lejos, están en Tarqui, y
ayer me contaban que me extrañaba mucho porque ellas se fueron a la piscina a los tiempos y decía, queremos estar juntos otra vez y claro, siempre hacen falta de su mamá. Y yo nunca podré llegar a ser lo que ella les dio para ellas. Y me siento un poco mal porque entré a la política y les dejé. No les di todo lo que ellas quisieran que esté siempre con ellas. Yo creo que ellas entienden ese objetivo finalmente, ¿no? Yo creo que, y le digo así con toda sinceridad, ¿no? Es como yo le veo a mi padre, ¿no? Como un hombre valiente que pudo sacarnos adelante. Y creo que en este trayecto de la vida simplemente hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos como seres humanos. Yo realmente, cuando he revisado su vida y estos detalles, realmente me conmueve porque de alguna manera usted se identifica del otro lado, ¿no? De todos aquellos padres y madres que están separados de sus hijos. Yo estoy actualmente en Madrid y me he encontrado con tantas ecuatorianas, sobre todo, y también ecuatorianos, que están separados de sus familias, de sus hijos, y entiendo la dureza, ¿no? Aquí, en cambio, pues usted está separada de, digamos que el amor de su vida, supongo yo que era Verónica, y claro, está intentando hacer ese camino hacia la presidencia. ¿Vale la pena, Yaku, todo pues, esta irrupción, este robarles el tiempo a las hijas para cumplir este objetivo? Sí, mil disculpas. Se me quebró la voz. Fue hace 4 meses que fue la última vez que lloré junto a mi pequeña también, pero ahora ya tratando de superar. Y asimismo les entiendo. Bueno, la pregunta es hoy, en efecto, a ellas hablé con ellas y les pedí permiso 4 años para afrontar este desafío que a la vez también es un desafío ya no solo mío, sino de mucha gente. Hace un mes estuve en Flor de Bastión, en el Guasmo, en Guayaquil, y ver la otra cara de la medalla en donde la ciudad próspera, bonita, el malecón y todo. Pero a la vez en Flor de Bastión ver a niños, y no uno, sino varios niños, caminar descalzo por carreteras con lastre, que eso es ya pasable en carreteras de lastre. Pero ver a niños descalzos me partió el alma, me erizó la piel y me vino ese rato la memoria de mi infancia. Yo caminaba a pies descalzos en el páramo, pero eso fue hace 45 años, fue hace casi medio siglo. Y saber que en el tercer milenio todavía niños descalzos, harapientos, que viven en unas condiciones infrahumanas, con unas casitas tan precarias, dije, creo que vale la pena llegar a la presidencia, no como un fin, sino como un medio, para no poder cambiar en 180 grados, porque es difícil en 4 años y con la crisis que estamos viviendo y que tendremos que afrontar, pero dejar iniciado el camino, sentar las bases para la construcción del nuevo país. Ahí me motiva, y también me motiva todo lo que esto me sucedió hace ratito, y usted que este rato está en Madrid, ver cuántos ecuatorianos, ecuatorianas, fruto de la pobreza, de la crisis, tuvieron que salir, no porque les guste Madrid, Barcelona, Valencia o Nueva York, Chicago, Estados Unidos, sino porque por la necesidad tienen que salir del país, abandonar sus campos, abandonar su casa, abandonar sus familias, abandonar sus hijos, y muchas de esas a veces hay fracturas, se rompen los matrimonios, los hijos quedan, que se crecen con la computadora, con el celular de moda, con la ropa de marca, pero sin el cariño, sin el corazón, sin el chungo de sus padres. Qué duro. Entonces, por esto mismo me llevó a aceptar este desafío de la presidencia. Y reitero, ojalá podamos contribuir con gotitas para cambiar el rumbo de la historia del país. Yaku, usted nos cuenta esta parte de la infancia tan dura, ¿no? ¿Cómo se ha sentido usted como ecuatoriano de 45 años a esta parte? ¿Hemos realmente curado esas heridas de las diferencias que existen en nuestro país? Es muy doloroso admitir que nuestro Ecuador está muy dividido. Hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera clase. Y los que están arriba muchas veces desconocen a sus hermanos que están abajo y finalmente somos ecuatorianos.
Yo veo que desde su visión, ese dolor y esa experiencia, yo creo que usted lo está transformando en algo positivo, que no es el rencor. Pero, ¿qué hacer? ¿Cuál es su perspectiva para que finalmente todas esas brechas y esa división actual que está tan marcada, finalmente se borre, desaparezca ya? Sí, yo suelo decir que cuando estoy en... Yo he subido al Chimborazo, al Cotopaxi, a Quimsacocha, a los lugares altos. Digo, de arriba, emulando al poder, de arriba se ve más, se ve mejor, pero de abajo se siente mejor. Y creo que eso sí nos falta en el Ecuador, corregir esas gigantescas asimetrías sociales. Porque muchos quizás, yo mismo confieso que siendo del pueblo y todo, ahora soy claro de clase media, porque voy a negar una realidad, una evidencia. Pero no había conocido muchos lugares de la geografía ecuatoriana y a muchos pueblos. Cuando entré en Ecuarunari conocí muchísimo. Y por eso digo yo, la mejor forma de aprender sociología no es solamente leyendo a Carlos Marx, a Emilio Durkheim, a Max Weber, a los sociólogos connotados. La mejor forma de entender, de conocer la sociología es subiéndose al bus, comprando en el mercado los alimentos, estando juntos con nuestro pueblo en las mingas. Ahí se aprende sociología, antropología, subiendo a los montes, a las lagunas, se aprende la verdadera filosofía de vida. Entonces, este es un momento crucial, porque saber que toda la tragedia que vivimos es una buena parte fruto de la corrupción. Usted decía palabras sabias. El Ecuador tiene tanta riqueza, un país tan pequeñito, pero condensado con una biodiversidad gigante, que en 3 horas uno puede desde Quito estar ya en la Amazonía y en las otras 3 horas puede estar en la costa ecuatoriana. Uno tiene para escoger gastronomía. Somos 15 nacionalidades, 18 pueblos, geografías con pisos ecológicos que uno puede escoger. Pero teniendo toda esa riqueza, saber que se nos feriaron, se dispendiaron, hubo un despilfarro y un robo, o sea, una cleptomanía de la clase política sin precedentes. Y esa causa hoy lo estamos sufriendo, unos más que otros. Y los que más sufren, porque la cuerda se rompe por el lado más débil, son los pobres. Hoy 1 millón de gente sin trabajo. 5 millones de ecuatorianos en el subempleo, 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan porque no pudieron ingresar a las universidades, 1/3 de la población infantil con desnutrición crónica. Me eriza la piel otra vez de escuchar desnutrición crónica, y los más pobres, los campesinos, los indígenas, que paradójicamente el precio de la leche no se paga el precio de sustentación, el precio legal, llamemos, al productor, que es de apenas 0,42 centavos, se le paga 30 centavos de litro de leche, pero ese mismo litro de leche en los supermercados de las ciudades cuesta $1.90. Es decir, los campesinos, los productores de leche, muchas veces porque no les compran la leche, porque les van dejando ahí, hasta tienen que regar esa leche. Y saber que al lado hay niños que están con desnutrición crónica y esa misma leche les serviría muchísimo para combatir la desnutrición crónica. Yo creo que ahí falta un poco de organización y sí podríamos contribuir precisamente para combatir la desnutrición infantil. ¿Y qué será de estos niños cuando luego sean jóvenes, cuando sean mayores? Su capacidad intelectual habría sido reducida considerablemente. Tendrán un resentimiento social probablemente, y ahí es donde se alimenta la delincuencia. Esa es la parte que hay que corregir. Claro, lo que usted menciona es ese resentimiento que puede llevar a ese ánimo de venganza. Usted decía que los políticos han sido cleptómanos, pero creo que muchos de los políticos han robado con toda la intención del caso y dejar en andas el país. Estamos claros sobre la riqueza de nuestro Ecuador, y ha sido mal administrado. ¿Cuáles serían las bases de su modelo económico, Yaku? Hablemos de déficit de deuda, dolarización, petróleo, acuerdos comerciales internacionales. Nuestra propuesta es mantener la dolarización, incluso fortalecer la dolarización.
si nos salimos vamos a caer en un proceso hiperinflacionario similar a Venezuela y no cosa. Nosotros creo que nadie, los ecuatorianos, salvo unos pocos, quieran vivir como en Venezuela. Segundo, vamos a respetar la propiedad privada. Tercero, vamos a gobernar con todos los sectores para los 18 millones de ecuatorianos, con los empresarios honestos. Los empresarios honestos son los que pagan impuestos, son los que no explotan a los trabajadores, son los que respetan la naturaleza y el medio ambiente. Vamos a hacer una economía no lineal, sino una economía circular, en donde tratemos de reciclar, de reutilizar, de no caer en el consumo, de no considerarle al mercado como el nuevo Dios, sino el Dios tiene que ser la vida, tiene que ser todas esas epifanías de vida que se expresan. Vamos a reactivar la economía de varias maneras. Uno, generando incentivos para atraer los capitales de fuera, no a la patada, la amenaza, sino crear incentivos, por ejemplo, exonerar el pago del impuesto a la renta a todos los capitales que vengan a invertir durante 5 años en la producción del país. Con eso vamos a tener dólares, liquidación, crecimiento económico, reactivación del aparato productivo, generación de empleo, y cuando tenemos empleo vamos a tener capacidad de consumo y eso va a generar también bienestar. Además de eso, vamos a generar 1 millón de fuentes de trabajo en los 4 años, implementando 500,000 unidades productivas, esto en áreas de servicios y de producción, turismo, artesanía, comercio, agricultura, ganadería, reciclaje, cuidado del ambiente, fundamentalmente destinado eso a jóvenes emprendedores y a mujeres. Vamos a bajar las tasas de interés, invitándoles a conversar a los banqueros, y si no lo aceptan los banqueros, tendremos que invitar a otras bancas internacionales para que se establezcan en el país. Hay que ponerle mucha fuerza en educación. Educación es un pilar para salir adelante, como salió los sudcoreanos, Finlandia, Suecia, los países nórdicos. Eso no vamos a poder conseguir en 4 años, pero la idea es dejar abriendo la trocha, abriendo el chaquillal que decimos, abriendo el camino para que los gobiernos que nos sigan puedan continuar. Y para la juventud ecuatoriana, que yo siempre digo, son nuestra inspiración los jóvenes. ¿Por qué son nuestra inspiración? Porque son los ecologistas, son los animalistas, son los que cuidan con ternura a la madre naturaleza y son irreverentes frente a las injusticias, a la corrupción, y son irreverentes en la defensa del agua. Entonces, para ellos, vamos a dotarles de internet gratuito y una tablet para que puedan hacer del derecho a la educación un derecho humano. Y para los jóvenes universitarios, de libre ingreso a la universidad, para que puedan escoger la carrera y algún rato hacer realidad sus sueños siendo un profesional con título universitario de tercer nivel y, por qué no, de cuarto nivel. Yacu, ¿qué gente o qué talentos incorporaría usted en su equipo de trabajo? Hablemos de un ministro o una ministra de finanzas, que finalmente el equipo es la muestra de la calidad de un líder. Yo sé que usted tal vez me va a decir que es muy prematuro decirlo, pero bueno, estamos ya una semana de la primera vuelta. Pues, aunque las encuestas son una fotografía del instante, pues usted está muy bien posicionado. ¿Cuáles serían esas personas? Porque para mí, desde mi perspectiva, entrar en un gobierno creo que es un reto muy grande, sobre todo rodearse de buena gente, de gente sensible, gente honesta. Y yo creo que ese es el mayor reto que tiene un primer mandatario. Usted tiene toda la razón. Haré un símil con un equipo de fútbol. ¿De qué sirve tener un director técnico con tanta experiencia que ha clasificado a un país a los mundiales de fútbol? Pero si no tiene un buen armador, no tiene un buen goleador, un buen arquero, un buen back central, un buen puntero, en fin, hay que formar un equipo de primera. Y si no es equipo de primera, todos los integrantes, por lo menos el arquero, el back centro, el mediocampista, el armador y el goleador, tienen que ser de primera. Y nosotros sí tenemos, hemos visto algunas personas. Por ejemplo, no les he hablado, pero tengo una muy buena relación, me han apoyado con algunas sugerencias, propuestas. A Jaime Brey, el ex rector de la Universidad Andina. A Gustavo Vega Delgado, el rector de la Universidad Internacional del Ecuador. A Esperanza Martínez, una activista ambiental. Ivonne Yanes, igual, podría estar ahí también. Nina Pacari, una dirigente indígena de primera. Podría estar ahí la hermana Elsie Monge, a pesar de su edad, pero intelectualmente está lúcida. Entre otras personas para diferentes áreas
Entonces hay que rodearnos, pero sobre todo todas estas personas que he mencionado y otras, que tienen que tener una honestidad intachable, una autoridad, una talla moral inobjetable, un grado de preparación, de experticia y un convencimiento, un comprometimiento con la sociedad ecuatoriana para salir adelante. Este equipo tendría que ser el que empecemos a trabajar desde, no desde el primer día, sino antes mismo de la posesión, cuando lleguemos a la presidencia. Yacu, estamos viendo que el Ecuador, un país hermoso, está lleno de inseguridad. Y claro, cada vez que hay un evento puntual, como este evento tan lamentable del presentador de televisión Efraín Roales, saltan las alarmas. Es dolorosísimo lo que ha pasado con él, un personaje público, pero esto es apenas una muestra de todo lo que está sucediendo a diario en nuestro país. Es un país que cuando alguien viaja, por ejemplo, yo puedo conocer a un ciudadano extranjero que va a nuestro país. Mi país es hermoso, pero por favor ten cuidado en esto, ten cuidado en el otro, pues anda con cuidado con el teléfono celular, con la, o sea, esos detalles. ¿Cómo realmente cortar de raíz la delincuencia, la inseguridad que vive nuestro país? Yo creo que todos, usted y Acu, yo como persona que ya tiene más de 40 años, podemos recordar hace 15, hace 20 años que realmente nuestro país era una isla de paz y que era un lugar estable y hermoso, pero ahora se ha vuelto un lugar en el que pues tenemos que cuidarnos las espaldas y andamos con miedo. En efecto, nosotros tenemos algunas acciones a implementar. La primera, y que es estructural, tenemos que atacar la pobreza. Y la pobreza se soluciona generando riqueza. Hay que atacar todas las causas que generan la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Pero muchas de ellas están vinculadas con la corrupción. Y la corrupción es lo que ha generado que haya pobreza, inseguridad. Y también la desconfianza en la justicia, de lo que se dice del periodista, que vaya nuestra solidaridad, sus familiares, probablemente no querían que haga sus declaraciones en la fiscalía y por ahí vino probablemente los móviles del crimen. Todo estaría vinculado a la corrupción. Eso es un tema estructural y que va a ser a largo plazo, pero no hay que descuidarse. Y en lo inmediato hay que tener una articulación con todos los sectores de la sociedad, los institucionales. La Policía Nacional tiene que articular con la Policía Municipal y tiene que articular con los gobiernos locales y con todas las instituciones, pero fundamentalmente yo diría tenemos que organizar a la ciudadanía. En las comunidades campesinas indígenas, ante la delincuencia se organizan, se capacitan, el apoyo de la policía, alarmas comunitarias y da resultados. Pero en las ciudades no conocemos a los vecinos que viven junto en nuestra manzana, en nuestro barrio, en nuestra ciudadela. Creo que es el momento de empezarnos a cuidarnos mutuamente. La mejor forma de cuidarnos frente a la delincuencia, a la inseguridad, es entre los vecinos, porque los vecinos sabemos quién es, a qué hora se sale, al trabajo, a las actividades, y creo que eso es fundamental, entonces, organizar a los vecinos. Pero adicional a eso, creo que también hay que trabajar mucho, y por eso yo llamo a la reconciliación con la madre naturaleza por tanto daño, contaminación, envenenamiento que hemos cometido, plásticos que hoy se han convertido en basureros, nuestros ríos, nuestros mares de plásticos y basura. Entonces hay que reconciliarnos con la madre naturaleza y hay que reconciliarnos con la sociedad ecuatoriana. No podemos seguir apareciendo que hay gente, unos que son los buenos y otros que son los malos. Y esas revanchas, esas divisiones, esas venganzas, eso no puede continuar. Creo que es el momento de decir que somos ecuatorianos, que yo veo solo dos momentos en donde la ecuatorianidad se ha hecho sentir, de los últimos tiempos me refiero, no sé, debo haber tal vez otros momentos, pero de lo que yo me acuerdo es en la guerra frente al Perú, cuando se acuñó la frase de Sixto Durán Ballén, ni un paso atrás, todos los ecuatorianos nos unimos. Otro momento era cuando la selección del Ecuador por primera vez clasificó al Mundial y éramos todos la tricolor, sí se puede, sí se puede. Son los dos momentos que ha sido así masivamente con donde nos hemos unificado. Pero ojalá podamos tener un tercer momento. Y estoy seguro que vamos a tener varios momentos más. Pero ojalá, si no podemos conseguir, por lo menos que debe ser el momento de la reconciliación de verdad. En donde yo hago mía las frases de ese gran luchador por los derechos civiles y políticos,
de Norteamérica, yo diría del mundo afrodescendiente y de la sociedad mundial incluso, Martin Luther King, quien decía, aprendamos a vivir juntos como hermanos, caso contrario, moriremos juntos como idiotas. Y creo que los ecuatorianos no somos idiotas, somos profundamente solidarios, fraternos, sino que a veces, como decía el poeta, creo que es Machado, que dice que el hombre es mitad ángel y mitad demonio. Nos sale más lo demonio, lo esto de las revanchas, lo de las divisiones. Pero creo que la honestidad es más fuerte que la corrupción, la verdad es más fuerte que la mentira, la luz es más fuerte que las tinieblas. Y creo que hay que apelar a eso para poder irnos a una verdadera reconciliación. Recuerden que tenemos una encuesta, al final ustedes verán los resultados en pantalla. De no ser obligatorio el sufragio en Ecuador, ¿usted votaría sí o no? Agradecer a Wisek, Morel Jardín, Pacari, Noé Sushibar. Bueno, usted ya ha mencionado el tema del agua fundamental. Según Diario El Comercio, citando el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de 2018, más de 3.600 millones de personas en el mundo ya viven en áreas con escasez de agua por lo menos un mes por año, y esta cifra podría subir a 5.700 millones para el 2050. Si bien en este informe la situación del Ecuador no es crítica, pero ¿cómo gestionar estratégicamente este recurso dejando de lado la anécdota de vender agua que usted mencionó? Sí, claro. Incluso estas cifras de las Naciones Unidas es un poco conservadora. Yo tengo otros informes de la comunidad científica que dicen que para el 2050 no serían 5.300 como se menciona, sino 7.000 millones de personas que estarían padeciendo de escasez de agua por todo el estrés hídrico que ya se vive ahora. Y no quiero irme al 2050, sino quiero aterrizar ahora, en algunas provincias. Voy a citar algunas. Manabí, Paján, Jipijapa, Montecristi, Olmedo, no tienen agua. No tienen agua potable. Olmedo tiene el 10% de agua potable de sus habitantes en Manabí. La crisis es enorme. Y precisamente esta crisis del agua es lo que le lleva a Wall Street incorporar dentro de su lista también al agua como uno más de sus recursos, como una mercancía adicional que se suma al oro, al petróleo. Esto nos preocupa y nos pone los pelos de punta porque tener el agua como una mercancía, las élites económicas mundiales empiezan a cada vez más a cotizar y acaparar el agua. A este rato, conflictos del acuífero del Guaraní, que es uno de los más grandes del planeta, entre la Coca-Cola, entre la Pepsi, ahí está Goldman Sachs, ahí están Deutsche Bank de Alemania, o sea, los grandes empresarios se dieron cuenta hace rato y están empezando a acaparar el agua, y uno sin petróleo, sin el oro puede vivir, pero sin agua no vamos a poder vivir. Y eso nos preocupa. Por eso es nuestra necesidad de cuidar el planeta, de cuidar el agua. Y una de las formas de cuidar el agua es evitar que ingrese el extractivismo. Miren, los tres bancos más grandes europeos dicen que no van a invertir más en el sector petrolero en Amazonía ecuatoriana por los desastres ambientales. La banca está diciendo eso, que no son ningunos ecologistas. Y por eso nosotros decimos también en el extractivismo minero que no debe entrar en fuentes de agua, que no debe entrar en cabeceras de ríos, en páramos, en humedales, en zonas sensibles, porque nos van a desecar, como lo hicieron en Cajamarca, 30 lagunas lo secaron, porque nos van a envenenar el agua con cianuro, con mercurio. Por esa razón es que vamos nosotros, cuando seamos gobierno, a consultar a los ecuatorianos si ustedes autorizan o no que haya minería metálica en fuentes de agua, en cabeceras de ríos, en estos lugares frágiles y sensibles. Y serán los ecuatorianos en las urnas quienes decidan si aceptan o no. Yo estoy convencido que no, porque cada vez más los jóvenes se vuelven ecologistas y están imitando lo que los primeros ecologistas fueron nuestros abuelitos, al extremo que sacralizaban los ríos, las lagunas, las montañas. Y eso creo que tenemos que nosotros volver a sentir, no solamente a pensar, a sentir el contacto que uno debe tener con la naturaleza, el contacto que uno debe tener con el agua, el contacto que uno debe tener con las plantas, con la biodiversidad, porque concluyo diciéndoles,
todo lo que tenemos hoy. Aquí el Cayambi que estamos, estos parques bonitos, esta biodiversidad, los árboles, los bosques, el agua, las tierras, los territorios, no nos pertenece a nosotros, es prestadito de nuestros hijos. Así como los abuelitos nos dejaron en buen estado todo lo que tenemos a nuestro alrededor, asimismo debemos dejarlos en la misma manera para nuestros hijos, para que ellos puedan disfrutar de la naturaleza en estado puro. Estimado Iyaku, tenemos una pregunta de John Cobos, estudiante de Derecho de la Universidad Internacional SEC, de la UISEC. Vamos a escuchar el audio, si por alguna razón no puede escuchar correctamente, yo volveré a leer la pregunta de John Cobos, estudiante de Derecho de la UISEC. Un gusto con toda la concurrencia. A lo largo del tiempo, los ecuatorianos nos hemos ido acostumbrando y hemos sido testigos de una intromisión descarada por parte del Ejecutivo hacia la función judicial. Mi pregunta es la siguiente, señor Iyaku Pérez. ¿Qué seguridad existe que usted, siendo presidente de la República, no vaya a interferir en la justicia, dejando sin efecto procesos penales que se llevan en su contra y que igualmente posee miembros de su partido político en razón de las protestas de octubre del 2019? Lo escuché perfectamente. Yo quiero darle tranquilidad a todos que tienen estas preocupaciones por demás legítimas. En nuestro gobierno vamos a garantizar la independencia de la función judicial. No va a haber impunidad. Hay que dejarle que la fiscalía cumpla su trabajo, jueces y fiscales cumplan su trabajo. Pero tampoco va a haber persecución política. ¿Y por qué no va a haber persecución política? Primero, por principios. Pensar diferente no es un delito. Y además, yo fui uno de los que sufrió la persecución política en un gobierno que para qué siquiera nombrarlos. Si uno sufrió en carne propia la persecución política junto a 850 criminalizados por la protesta social, no quisiéramos jamás que esto vuelva a suceder. Otra vez repito la frase de este filósofo Bernard Shaw, quien decía: no hagas lo que a ti no te gustaría que te hagan. Yo no quiero que me persigan políticamente. Por lo tanto, no quiero ni aspiro perseguir políticamente. Así es que la función judicial tiene que mantener su independencia, como debe mantener su independencia, su autonomía el IES, su autonomía la CNESID. En todo tiene que haber autonomía. A mí no me gusta que me vigilen. A mí no me gusta que me espíen. Y por lo tanto, no me gustaría estar espiando a nadie. Nuestros actos toda la vida han sido transparentes, en lo público, en lo comunitario y en lo público. Y en ese sentido, ¿cómo sería su relación con la prensa, Iyaku? De absoluto respeto. Ahí otra vez siempre recurro a los grandes pensadores que una frase resumen todo. La de José María Rout, este filósofo francés más conocido como Voltaire. Él decía: aunque no esté de acuerdo con tu opinión, pero daría mi vida para que tu opinión pueda ser escuchada. Yo voy a mantener una relación de respeto. Sí va a haber algunas distensiones, estoy seguro, porque la prensa acuciosa es, a veces exagera, a veces no tiene fuentes fidedignas, de todo hay, pero no hay que meterle la prensa en el mismo saco a todos por igual. Pero igual, porque falla la prensa, yo no voy a salir con epítetos de descalificar a todos. Y en la prefectura de la SUAI tuve una relación súper equilibrada, súper respetuosa con la prensa. Eso lo trasladaríamos a nivel nacional. Y ojalá la prensa más bien nos ayude en la lucha contra la corrupción, porque no, si no hubiese sido por ustedes, no conoceríamos los casos de Arroz Verde, de Odebrecht. La prensa nacional, articulada a la prensa internacional, logró destapar la olla de grillos que había en todos estos grandes negociados a nivel del país y a nivel latinoamericano. Así es que mi relación será de respeto, así como respetaré, pediré que me respeten. Y si hay algunas distensiones, pues ya, habrá que poder canalizar, pero con respeto siempre. Iyaku, ¿cuál será su planteamiento a un sector liderado por Jaime Vargas y Leonidas Issa, porque tienen su representatividad, para asegurar la gobernabilidad de un Ecuador sin conflictos? Yo creo que los hechos de octubre aspiro que no se vuelvan a repetir.
se dieron eso por la tosudez de un gobierno que no consultó. Y para derogar mismo el alza de los combustibles tuvo que esperar 11 días y a cambio violencia, 11 muertos, 11 asesinados, horrible, feo. Ojalá que esa historia no se repita. Nosotros mantendremos la mejor relación con todos los sectores y nuestra propuesta es invitar a un acuerdo nacional, un pacto social, con todas las fuerzas, desde el betunero hasta el banquero, desde el maestro hasta el empresario, los trabajadores, absolutamente con todos. Y la relación con los dirigentes del movimiento indígena tiene que ser obviamente de absoluto respeto. No vamos a tener distensiones. Y si los hay, sabremos canalizarlo a través del diálogo, a través del consenso y poniendo las cosas sobre las cartas sobre la mesa. Nada a oscuras, nada de negociados, nada de repartos de cargos públicos, de repartos de hospitales. Creo que eso nos hace un flaco favor. Y creo que para todo eso hay que ser transparentes. Ojalá la prensa de testigo discutiendo los grandes problemas del país para poder ver quién está con afanes de obstrucción y quiénes están con afanes de jugar por el país. Yacu, bueno, ya estamos llegando prácticamente a la parte final de nuestra entrevista. Creo que es fundamental hablar de la salud. Cualquier mandatario, no solo un mandatario ecuatoriano, todos los mandatarios del planeta Tierra tienen un gran reto con la salud. Estamos hablando ya de planes de vacunación. No solo en el Ecuador hay denuncias de personas o de gente que ha estado en altos cargos y que ha vacunado primero a sus familiares. Acá también en España han tenido que dimitir algunos políticos por incurrir en problemas similares a los que estamos viendo en el Ecuador. Pero ¿cuál es su plan? Realmente el Ecuador tiene un reto tremendo porque está difícil. Mientras nosotros no tengamos una normalidad en donde regresemos a trabajar, los chicos y las chicas regresen a las aulas, que haya esa seguridad de no morir en el intento por el tema del COVID-19, ¿cómo va a actuar usted? Y si tiene en mente también una ministra o un ministro en el plano de la sanidad. Bueno, entre los que nombrados son algunos médicos y de primera, pero nosotros invitaremos a una minga nacional para hacer las vacunas y dentro de esta minga estaría la academia, los gremios de profesionales y no solamente los de la salud, sino desde el ingeniero sanitario pasando por el psicólogo hasta el epidemiólogo. Trataremos de masificar eso, no hay que escatimar esfuerzos, hay que procurar conseguir las vacunas para el 60% de la población ecuatoriana. Ojalá haya nuevas farmacéuticas que aparezcan en el mundo que bajen el precio de las vacunas, siempre y cuando sean de calidad y se hagan las adquisiciones con absoluta transparencia. Uno no tiene que abusar del poder. Yo no aspiro a ser el primer mandatario, sino ser el primer servidor público. Porque uno no tiene que encontrar los privilegios y disfrutar de los privilegios y ayudar a los familiares. Es un poco entendible que quieran los familiares de estar ahí porque están cercanos. Pero uno sabe, uno está consciente que cuando entra en el poder público, los familiares tienen que ser los primeros sacrificados. Entonces, si uno ayuda a ellos, va a ser, claro, nepotismo. Si los familiares entran, tienen que ser igual, exactamente al mismo nivel que el resto de la población. No pueden tener privilegios. Si hay alguien quien tiene que tener privilegios, serán los más pobres, los mayorcitos, los que están con enfermedades catastróficas, los médicos. Si hay alguna jerarquía, tendrá que ser, más que jerarquía, prelación debería ser por allá, pero los familiares no deben tener ningún privilegio. Hábleme de su binomio Birna Cedeño. ¿Cuáles son las cualidades de Birna? Gracias por la pregunta. Birna es una mujer sensible, pilas, investigadora, docente de la universidad, que nos va a complementar muy bien. Ella va a dedicarse mucho al tema de la investigación, de la tecnología. Ojalá poner un plus a todo el desarrollo del sector productivo. Ella trabaja en efecto con el sector camaronero y habrá que también pedirle que apoye en el sector de la agricultura, de la ganadería. Y de hecho lo va a hacer, yo creo que con mucha fuerza, con mucha vibra, con mucho convencimiento. Birna Cedeño es una
un binomio que nos complementamos muy bien, Máxime, que con toda la fuerza, la riqueza de las mujeres nos va a garantizar un buen gobierno. Bien, muchísimas gracias. Para terminar, ¿por qué los ecuatorianos debieran votar por Yacu Pérez? Porque no solamente que predico, sino practico la honestidad. A pesar, como decía al inicio, vengo de una familia bien humilde, que mi padre no tuvo el privilegio de estar en una escuela, aunque no debe ser un privilegio la escuela, debe ser un derecho. Pero él no tuvo un día de escuela, pero me enseñó la honestidad. Mi mamá, muy rigurosa, me enseñó tantas cosas lindas. Si no sería por ella, no hubiese aprendido el saxofón a tocar, ni estaría en universidad, ni hubiese podido escribir, ni nada de eso. Mi mamá es una inspiración gigante. En todo lo que hemos, más bien, cuando hemos estado en Ecuarunari, no hemos tenido casos de corrupción, ni cuando fui concejal de Cuenca, ni cuando fui prefecto, ni cuando fui profesor de la universidad, ni de la CAOI. Entonces tenemos una trayectoria limpia que pueden buscar, valorar la población ecuatoriana. Y tenemos unas propuestas que no son demagógicas, que son viables, que son absolutamente realizables. Y en estas elecciones se define el futuro, no es cualquier elección. Creo que es el momento de enterrar, no con violencia, sino democráticamente enterrar la corrupción expresada en algunos movimientos y partidos políticos del pasado. Creo que es el momento que los ecuatorianos puedan no votar, sino elegir entre el pasado de la corrupción, de la prepotencia, del autoritarismo, o el presente de la honestidad, del respeto a los derechos, a las libertades. Y estamos seguros, confiando en los jóvenes que van a transformar el mundo, que sí podemos los ecuatorianos salir del fango como el agua, como el ave fénix, sí estamos en condiciones de hacer. Y queremos que nunca más el Ecuador sea conocido por corrupción, por prepotencia, sino sea conocido el Ecuador por la honestidad, por el respeto, por las libertades, por ser un Ecuador ecológico, que es la apuesta al futuro. Quiero agradecerle a usted infinitamente, a quienes nos se han conectado, y desearles acá un lindo día, que estamos una mañana de lleno de sol, que vamos a tener un recorrido por todo Cayambi. Creo que están miles de personas ya este rato por acompañar, digo literalmente miles de personas, y mañana el cierre de la campaña en Guayaquil, el miércoles en Quito, y el jueves cerramos en mi ciudad natal, en Cuenca. Así es que gracias por habernos tolerado estos minutos, pero fue una linda entrevista, muy amena, que hasta se me humedeció mi vista, que estaba tal vez haciendo falta de lavar, de sacar esas lágrimas, que no es malo, creo yo, de llorar a veces a los niños de esta cultura patriarcal. Dice, niño, no llores, eres hombre. Creo que los hombres tenemos derecho a llorar también, a tener sentimientos, y tenemos derecho a esa sensibilidad y aprender, eso sí, aprender mucho de las mujeres. Ustedes tienen tres cosas que yo les admiro: tiernas, irreverentes y con mucha sabiduría. Ojalá algún rato las mujeres puedan estar más al frente del poder, que serían menos prepotentes, menos patriarcales, menos arrogantes. Creo que a ustedes el futuro les va a deparar para gobernar no solamente el Ecuador, sino el mundo entero. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por su sensibilidad. Realmente, pues, me ha conmovido mucho, y creo que los ecuatorianos, las ecuatorianas, debemos encontrar esa otra cara de los candidatos, porque no solo es una cifra, una imagen, una campaña, sino que son seres humanos. Y creo que, pues, con todo lo que usted ha vivido, la gente puede identificarse. Es un país que en su mayoría tiene madres solteras, mujeres que han sacado solas adelante a sus hijos. Y creo que del otro lado también hay historias como la de usted, que han tenido que reponerse, pararse fuerte y sacar adelante a dos pequeñas niñas, y con ese lado femenino, ¿no?, que habrá descubierto usted con el paso del tiempo. Recuerden que ya están saliendo los resultados de esta encuesta de no ser obligatorio el sufragio en Ecuador. ¿Usted votaría sí o no? Agradecer nuevamente a Mole Jardín, Yuisek, Noé Sushibar y Pacari. Y recordarles que esta entrevista estará el martes en mi canal de YouTube, Michelle Oquendo Sánchez. El jueves un resumen en Instagram TV y el audio completo de la entrevista en Radio Visión a partir de las 3 de la tarde. Gracias a todo el equipo, a las personas que se han enlazado, y muchísimas gracias a usted, Yacu. De corazón, muchas gracias. Un lindo día.